Hoy vamos a platicar sobre los lábridos. Los lábridos son peces muy vivos que pueden habitar en nuestros acuarios marinos. Son peces que se adaptan con relativa facilidad al cautiverio. Sin embargo, muchos de ellos, si no es que en su mayoría, al principio únicamente toleran alimento vivo. Nuestro lábrido leopardo que tenemos aquí, podemos ver que cada vez que movemos algún frac, aprovecha instintivamente para buscar pequeños animalitos que son de los que son su base principal de alimentación. Sin embargo, con el paso del tiempo, él se ha adaptado también a comer alimentos comerciales, peles y hojuelas. Sin embargo, cada vez que hacemos esto de mover algún frac, voltearlo, alguna base, un plug, aprovecha para buscar pequeños animales. Siempre lo hace de una manera metódica, es de manera muy rápida, por decirlo así, un pez muy inteligente. Está pendiente de cuando hacemos este tipo de actividad dentro del acuario y empieza a buscar cualquier tipo de alimento vivo que pueda encontrar debajo de los plugs. Todos los lábridos tienen una característica especial que vimos al principio del video. Se esconden. Va a haber momentos en que nosotros vamos a ver que desaparecen por completo del acuario, pero están escondidos en el sustrato. Esto lo hacen para dormir y generalmente cuando tienen algún tipo de estrés. De esta manera aseguran que estén lo más protegidos posibles. Así es que si alguna vez compran un lábrido y no lo ven, pues debe estar a lo mejor en su aragonita. Les recomiendo mucho que compren uno de estos para que vean qué bonita es la naturaleza. Saludos.